Tal cual, como lo veníamos planificando y gracias a Dios con mucha concurrencia, el día nos acompañó, están presentes todas las personas que necesitábamos que estuvieran para apoyarnos en este momento. Agradecidísima a toda la comunidad. Miriam, ¿cómo ha sido el trabajo con los chicos en todo este proceso, todo este proyecto que se ha estado desarrollando? Es un trabajo que nosotros veníamos pensando ya desde el año pasado, porque el jardín es muy joven, es una institución que solo tiene 2 años de vida y lo que intentamos es eso, comenzar a construir nuestra identidad. Por eso es lo que hemos ido trabajando de distintas maneras y ahora con la inauguración de este mástil, de la bandera de la institución, que es el símbolo que nos representa y que nos une a todos, es que queríamos simbolizar un poco esto de nuestra identidad y qué mejor festejarlo ahora en este día que se acerca ya el Día de la Tradición, también con una peña sobre la tradición, con bailes tradicionales que hacen a la identidad nacional. Lo mencionado anteriormente, el acto de presentación dio paso a esta peña folclórica que se viene. Tal cual. Ahora ya terminamos con la parte protocolar de la inauguración del mástil, y vamos a festejar todas las salas y un grupo de distintos familiares que se van a acercar con números de adultos, todos evocando a bailes tradicionales que nos van a unir en este festejo de la tradición. En este caso, un actor de la comunidad como Fundación Asíndar colaborando para la concreción de este mástil con el que va a contar el Jardín número 330. Exactamente. Fundación, es un proyecto que hicimos a través de Fundación Asíndar con el aporte de ellos y que nos hagan facilitado el poder tener este mástil que tanto necesitábamos, ¿cierto? De a poco va culminando este año lectivo, ¿qué lectura, qué balance se puede hacer al respecto? Hermoso año, un año muy importante para el jardín, donde empiezan ya a sentirse que nos estamos estabilizando, que nos estamos conformando ya como un grupo más, más fuerte, más unido, que todo se empieza a ser más sólido. La verdad, un año hermoso donde hubo muchas experiencias de todo tipo, muy, muy enriquecedor. Bueno, una institución muy joven, ¿qué augurios, qué expectativas para el próximo año? Bueno, el augurio siempre son los mejores, uno siempre espera lo mejor, los deseos en cualquier lugar, en cualquier dirección que vayan, siempre son los mejores. Esperamos seguir creciendo, esperamos la construcción del nuevo edificio, porque solo hemos logrado la restauración de la casa-habitación. Y bueno, lo que esperamos es precisamente eso, seguir creciendo, seguir unidos y fortalecidos junto con la comunidad de padres que siempre nos ha apoyado.